Hola, hola, ¿cómo están mis queridos radioescuchas, amigos y seguidores de la Paula Nita de la Sierra 88.7 FM? El día de hoy, pues continuamos con esta transmisión porque ustedes lo pidieron, porque ustedes nos estaban poniendo en los mensajes que querían ver las piñatas. Bueno, pues aquí viene la madrina que va a empezar a hacer el tradicional golpeo a esta piñata aquí en el mercado municipal. De antemano agradecemos a toda la gente que ya se está uniendo y que por supuesto le gustan muchísimo estas tradiciones. Como bien lo mencionó mi querida Fati Soto, a donde ustedes quieran invitarnos, con todo gusto los vamos a acompañar. Por supuesto, muchísimas gracias a toda la gente que también pues nos sigue, que comparte y que comenta. De verdad, muchísimas gracias. Y por aquí, por si fuera poco, también tenemos a mi querida Chiquilina Bonilla. ¿Cómo estás, mi querida Chiquilina? Muy bien, Javi. Pues mira, con la novedad de que mira, andamos en las piñatas. ¡Ay, qué padre! Vamos a pasarla aquí. Sabroso, delicioso, ¿no, hombre? Ve nada más, ahorita voy a brincar como chiquilina, como la chiquilina que soy, a la piñata, los dulces. A ver qué tal, a ver si nos toca un dulce o ya mínimo un palazo, pero nos ha de tocar. ¿Verdad que sí? Bueno, por acá nos saluda el querido Güero Tam. Dice, dile al de amarillo que pase a romper la piñata. Ah, ¿cuál de amarillo? ¿Al niño que está ahí de amarillo? A ver, ahorita lo vamos a hacer que pase. Ok, ahorita lo vamos a hacer que pase. Ahí va, mira, ahí va. El de amarillo, nos dice que pase el de amarillo. Dale, ahorita va a pasar, ahí está, porque bien que los complacemos. Por aquí, buenas noches, saludos, Maite Abad, saludos para ti, muy especiales. Gracias por estarnos viendo. Y por aquí también tenemos a mi querida Fati Soto, que está cante y cante, también bien entretenida. No, hombre, y abusados, abusados, porque ahorita van a ver a Fati Soto que se va a aventar y le va a tocar aunque sea un palazo también. Ahí va el niño que nos comentaban que pasara el de amarillo, es el bueno, nos dicen. ¡Oh! Se rompió. No, con razón quería que pasara el de amarillo, Con razón quería que pasara el de amarillo. Miguel, ya avienta los dulces. Miguel, avienta los dulces. Ya ven, ese niño venía con toda la actitud, pero miren, nos falló ahorita, cayó toda la piñata. Van a ver si avientan los dulces. Yo creo que voy a dejar aventado aquí el micro. ¿Y sí? No, hombre. Están con todo. Por aquí vamos a agarrar uno, pero se nos fue de las manos, caray. Bueno, pues ahí está. Por eso querían que pasara el de amarillo, Con razón. Saludos también. Ahora el de rojo nos dice que pase el de rojo. Saludos. Mari Gil, saludos también para ti, que nos estás comentando. Marisela López Patricio, saludos, querida Marisela. Marcelina, saludos para ti, Marcelina, con todo gusto. Gracias, recuerden dejar sus comentarios, recuerden también, pues, compartir como se debe. Y bueno, por aquí vemos a mi querida Chiquilina Bonilla. Danos tus expectativas, Chiquilina. Pues mira, la verdad hay que tener mucho cuidado porque casi me toca un palazo. Hombre, bueno, un arañazo sí me tocó. Pero no se preocupen, estamos bien. Pero vean nada más, disfruten, deleítense de las bonitas tradiciones que hay aquí en nuestro rancho. Vean nada más qué padre. A ver si invitan aquí a Javi a que le pegue la piñata. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que le pegue o que no le pegue? Yo digo que sí le pegue, ¿verdad? A ver, coméntenos por ahí en los comentarios. Comenten en los comentarios. Sí. Muy bien. Toda la razón. Pueden comentar en los comentarios. Perfecto. Y pueden compartir en compartir. Porque deben de compartir ahorita y reaccionar también. Vean nada más. Al parecer esa piñata viene con todo. Vean. Trae juguetes, ay, a ver, por ahí ya se andaban peleando, ay, tremendos chamacos, pero míralo, mira cómo le da, mira, y al parecer esa piñata trae juguetes,
A ver si a la chiquilina Bonilla le toca mínimo una pelotita. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Por ahí salió volando. Miren, miren, miren. Cómo los chiquilines, vean, se manifiestan. Ahí les va otra vez. A ver, ¿tú qué opinas, Fati? ¿Nos metemos? ¿No nos metemos? Yo nada más ando viendo a ver a qué hora salen todos los dulces disparados, porque yo sí voy a brincar como rana. Aquí a los dulces. Yo nada más por eso vengo. No, no es dicen cierto. Rana y yo salto. Bueno, sí. Muy bien, Fati. 10 de 10 para ti. A ver, Javi, platícanos por acá. Pues seguimos saludando a toda la gente que está comentando. Muchísimas gracias a todos ustedes que se dan cita aquí en la página oficial de la Pobladita de la Sierra. Y bueno, es muy padre tener aquí las... pues a toda la gente que se dio cita en el mercado municipal en este bonito... pues acostorio. De verdad, muchísimas gracias a toda la gente que sigue aquí escribiendo. Julie Vivero, saludos a todos los integrantes de la Poblanita, gracias por tomarnos en cuenta y porque les guste el trabajo, con eso nos vamos con bien servidos, Vienen muchas sorpresas para este 2023 y esperamos que sigan ustedes apoyándonos. Oigan nada más. Por aquí nos dice que pase el de rojo. Bueno, por ahí ahorita ya va a pasar mi querido Güero Tam. No, hombre, mira, aquí está uno de los Reyes Magos que venía ahí en esta caravana. No se la muevan, no se la muevan. Aguas, 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 aguas con el José. Aguas. Bueno, ahí está. A ver. Aguas, aguas, porque tiene sus lentes, no se le vayan a caer. Pero ahí va otro valiente, miren nada más. ¡Ajazo! No se la muevan, no se la muevan. Saludos también para Natividad Guerrero. Saludos para Alfredo de la ruta Mazatepec. Claro que sí, con gusto. El saludo especial. Joven Güero, por ahí nos dicen salud para el joven Güero. Ok, abusados por ahí. Sigan compartiendo, sigan. Aguas con el buen. ¡Ah! No, hombre, este sí trae poder, Se ve que le dieron dos ponches y como tres viñuelos, porque sí trae fuerza aquí este pequeño. Así que abusados. Jaco, va con todo, abusados. Se acabó. Aguas, porque va. ¡Ah! Muévela, Freddy, muévela. Ahí vemos cómo están moviendo la piñata. Ahí va mi querida Fati Soto, mírala, ahí van. Ahí va queriéndose meter, mírala. Ahí va con las chiquilinas, solitas se quieren. Ahí van, mírelas. Ahí va la Fati, ahí va también la chiquilina. No, hombre, están con todo, mírala, y se agarró. No. Esa chiquilina está con todo, miren. Y ahí nos viene presumiendo su dulce. Sabroso, delicioso. Sabroso delicioso, dice la chiquilina. ¡Hombre! Y ahí viene más piñatas, Agradecemos obviamente a nuestros grandes amigos de la administración y locatarios del mercado municipal por hacernos la invitación. De verdad, nosotros bien contentos de venir a compartir estos momentos de alegría. Esto quiere decir que este próximo año 2023 va a venir cargado de cosas buenas, Y bueno, ahí va el niño que nos decían que pasara de rojo. Viene el buen Güero Tam, el de gorro de chamarra, ¿qué? ¿Mara roja? Ah, caray. Ah, chamarra roja. Pues ahí está, mira. Supongo que es el que nos comentabas, Ahí está, Güero Tam. Abusados por ahí.
Espérate que me vaya. ¡Ajá! No, hombre, sí traen con todo estos chavos. No, esto se ve que sí. Sí, ese sí, se ve que traía fruta al ponche, nos dice la chiquilina. Ahí están. Bueno, seguimos viendo cómo pasan los chiquitines a darle a la piñata. Ahí está, ya con sus respectivas vueltas. Por aquí tenemos también a un amiguito que venía disfrazado de Rey Mago. ¡Saludos! Que ya también ya pasó a darle a la piñata hace un momento. Y bueno, pero miren, esta tradición es hermosa. Y si ustedes la saben muy bien, bueno, pues la piñata significa el romper, el decir adiós a todas las malas cosas que hemos pasado en este año. Y obviamente que el 2023 llegue cargado de todo lo bueno, lo bonito del mundo para todos y cada uno. Y qué mejor que pues de los niños, ¿no? Que son los principales en los hogares. Por acá nos dice que pase el que está en el poste. Ah, caray. Ahorita vemos cuál del poste. Miren, aquí está otra nena que viene con mucha potencia. Pero se le está moviendo por ahí la piñata. Y bueno, nos gusta la organización. La verdad, todo va muy bien. ¿Qué hubo? Le empezaron a cantar y que se le va la gente que le está cantando. Y hasta se quedaron callados, hasta ni terminaron de cantarle. Pero bueno, ahí va otro pequeñín. Ahí va otro pequeñín. Y ahí le van a dar sus vueltas respectivas. Y sí trae este niño. Este niño sí trae el Omnitrix, dijeran por ahí. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasó por ahí? Querida chiquilina, pásale a pegar a la piñata, chiquilina, por favor. No, hombre, si te digo que tú nada más me quieres inmiscuir ahí con los chiquilines. Si hace ratito una señora viene, nomás les voy a contar. Dice, repártale bengalas a los niños. Y vean nada más, yo salí con 3 bengalas triunfadora y ganosa. Ve nada más, Javi, ve nada más. Todavía nos podemos mezclar entre los infantes, todavía. Y mira, ya cayó. Ay, jole, ahí sí está potente. Como que ya se está poniendo grande la cosa, ¿verdad? A ver si nos avientan por lo menos un dulce. Y mira, todos los dulces. Vámonos. No, hombre, miren, se la querían apañar y la rompieron. El que se quería llevar toda la piñata se lo acapararon ahí, se lo agarraron. Y no, hombre. No, estos chavos están con todo, caray. Ahí está el buen Migue. Se la querían apañar y el Migue la agarró con todo para partirla. Y bueno, pues le fue muy bien. Le fue muy bien ahí este chamaco. Y se apañaron la gorra. No, hombre. Ahí la tienen ya. Ahí la tienen. No, hombre. Echen un dulce, nos dice Güero Tam. Claro que sí, ¿dónde andas, mi buen güero? Y te mandamos algunos. No. Aquí nada de que me llevo la piñata completa si se rompe. No. Acá tiene que meterse y quebrarla. Ahora sí, aventar los dulces y a donde caigan. Aquí estuvieron en nuestros pies. Y bueno, vean nada más.
Mi querida Fati Soto, de volada se agachó ahí para juntar algunos. Miren, y la chiquilina ni se diga. Pero bien dice la chiquilina, el que puede, puede, y el que no, critica. ¿Verdad? No, hombre, muy bonita tradición de las piñatas, saludos a todos. Gracias, Mari Gil, saludos. Mira, esta princesa. Miren, miren, qué bonito. Ahí está una muñequita que le está dando, le va a dar a la piñata, miren, la pobrecita. Hermosa princesa, qué bonito. Saludos también para Zoilo Ortega. Saludos. Gracias, Zoilo. Muchas gracias. Feliz Navidad a la poblanita. Gracias. Igualmente, bueno, Tam. Saludos. Felicidades. Por ahí ya se nos va mi querida Chiquilina Bonilla. ¿Dónde va, Chiquilina? Bueno, pues es que ustedes saben que como no somos aquí del rancho, pues tenemos que transbordar, ir, viajar. Ustedes. Que se sigue dando cita, pues ya se va mi querida Chiquilina, ya se va victoriosa con media piñata. Pero bueno, pues de eso se trata, el que se pone vivo agarra dulces y el que no, pues ni modo. Bueno, pues gracias, gracias a toda la gente que sigue viendo y compartiendo, dejándonos sus comentarios. Recuerden, a donde quiera que nos inviten, nosotros con todo gusto pues vamos a acudir. De antemano, gracias nuevamente. Ya nos vamos a despedir, ya vamos a dejar esta transmisión, pero agradeciendo nuevamente a todos nuestros queridos amigos de la administración y locatarios del mercado municipal que obviamente nos hacen la invitación. Así que gracias a la gente también que siempre está al pendiente de la pobladita de la sierra, gracias a la gente que siempre está también a través de nuestras diferentes redes sociales. Y por supuesto, a nuestro director general, a todo el equipo, a los locutores y a cada una de las personas que hacen posible que la poblanita de la sierra siga creciendo, obviamente con su respectivo apoyo de ustedes. Con que nos escuchen, con que compartan, comenten, reaccionen. Con eso somos más que servidos aquí en su casa, aquí en su radio. La radio de Tlatlauquitepec, la radio de la región, la poblanita de la sierra. Ahí está, miren. Es para puro niño pequeño. Para puros niños, para que vean que también se organizan, ¿eh? Nada de que se están metiendo los grandes. Dijeron que era para puro niño pequeño. Y bueno, pues rompieron la piñata, la abrieron y la tiraron para todos los niños pequeños. Eso de verdad me alegra muchísimo que el mercado municipal se preocupe por los niños pequeños. Y miren, salgan con sus dulces. Puro niño pequeño para que no se lastimen, miren. Y ahí están cuidando los mismos locatarios, que no se metan los grandes, para que solo los pequeños disfruten de esta piñata. Así que muchas gracias por aquí. Saludos, dale duro, mi querida Caro Solís, MX. Saludos para ti, mi querida Caro, que siempre estás también apoyándonos. Y bueno, por aquí ya se quieren meter unos grandes con los pequeños. Y bueno, ahí está manteniendo el orden, que los grandes no se metan. Bueno, queridos radioescuchas, amigos y seguidores de la página de la Pobladita de la Sierra, nosotros nos despedimos. Soy su servidor Javi Junior, también me acompaña mi querida Fati Soto. Así es, muchísimas gracias a toda la gente que está viendo esta transmisión en vivo. Los invitamos a que compartan, a que denle el me gusta, me encanta, nos dejen sus estrellas. Claro, por supuesto, con sus estrellas también nos apoyan muchísimo, así que es importante que nos dejen algunas. Les vamos a agradecer mucho, 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 mucho y sobre todo que compartan. De antemano, gracias, gracias a todo el equipo, a mi querida Caro Solís que también nos está viendo y un saludo muy especial para mi querido Mau que está ya también trabajando, como siempre, como todo un hombre responsable. Por eso me cae bien mi querido Mau, así que le mando un saludo especial. Y bueno, yo me despido, soy Javi Junior, pásenla bien, cuídense mucho. Miren, aquí está la princesa que también fue por sus dulces. Pásenla bien, cuídense mucho. Hasta la próxima.